Bueno, aquí estamos con Martín Cauterucho en la cancha de San Lorenzo, en el nuevo gasómetro. Martín, gracias por el recibimiento, por estar con nosotros en este programa de ídolos. Contame un poco cómo es este proceso acá en el Cuervo, en el equipo azulgrana, cómo te lleva, cómo te estás sintiendo. Hola, Rodri. Buenos días. Bien, muy bien. Es un equipo que no solo me trata muy bien, sino hay un grupo bárbaro. Y bueno, todos los colaboradores del club nos tratan de novela, así que muy contento por eso. ¿Cómo se da esta llegada a San Lorenzo en su momento, en el 2013, después de un buen pasaje por Quilmes? Sí, después de haber jugado 2 años y medio en Quilmes, vengo acá a San Lorenzo con otra apuesta, con pelea de arriba, con tener campeonatos, y bueno, por suerte se me dio tanto en un campeonato local como en el Libertadores. Y en Quilmes también se te ha dado mucho también, porque a ver, llegas a un momento que no era bueno de Quilmes, que estaba peleando la B también ahí para ascender, se da una muy buena campaña en la B y bueno, terminan en el segundo lugar ascendiendo a primera. ¿Cómo fue ese proceso con el equipo cervecero? Sí, fue un proceso duro porque la B es un campeonato sinceramente de mucha fricción y de poco espacio. Se nos hizo bastante, bastante duro y largo, pero por suerte pudimos sortear ese obstáculo y pudimos ascender. Vamos a estar hablando de todo este proceso más en profundidad de San Lorenzo, pero quiero hablar primero por tus inicios como deportista, como jugador de fútbol. Te formás a Nacional de la séptima división. Uh-huh. Quiero hablar también cómo llegás a Nacional en su momento con esa séptima, que una buena generación, con Luis Suárez, estaba también el Tuna Fornaroli, habían otros grandes jugadores que después llegaron a debutar en primera también, pero ¿cómo llegás vos a Nacional? Bueno, después de un pasaje en un club de barrio, de Babi, en pre-séptima me van a ver a un partido de Babi y bueno, me citan para empezar a entrenar en pre-séptima. Íbamos 3 veces por semana y 2 veces iba a mi club de Babi a entrenar. Se jugaban 4 clásicos por año y después, bueno, el año siguiente, ya entrando a séptima, ya era oficial y se jugaba el campeonato. Máximo goleador de las formativas, por lo menos los números que estaban hasta hace algunos años, algunos meses. Sí, tuve la dicha de quedar en la historia de las juveniles del club y bueno, eso es algo que también me enorgullece. A vos te toca debutar en primera en un clásico con 17 años. ¿Qué recordás de lo previo a ese partido justamente? ¿Qué te decía el entrenador? ¿Cómo eran las horas previas? ¿Cómo lo vivías vos personalmente? Y yo lo vivía con mucha intensidad, sabiendo de que los 12, 13 años venía jugando clásico. Obviamente que un clásico en una primera división y que sea un debut te lleva mucho más emoción, mucho más pensamiento. Pero la realidad era que estábamos acostumbrados a jugar ese tipo de partidos y bueno, es algo que nos encanta. Hablame un poco del vestuario en ese momento. ¿Cómo era? ¿Referentes que tenías, que te acobijaron, que te dijeron, mirá, esto es así, dale tranquilo, dale para adelante? Sí, en 2007 era un equipo relativamente de grandes, éramos pocos los juveniles, y bien habíamos sido unos cuantos los que ascendimos juntos, un plantel mayormente de grandes, pero también el tener varios compañeros de mi categoría ayudaba a que sea más o menos. Igualmente nos encontramos con una primera división que nos acobijó y nos hizo sentir menos en el momento. No se da como esperaba vos también el proceso Nacional, porque la gente se impacientaba, los goles de Cauterucho no llegaban y llega el momento de pegar el salto a préstamo, si se quiere, a Central Español. ¿Cómo fue ese paso a un equipo que por ahí no era Nacional, obviamente, pero no era lo que estabas acostumbrado vos de vivir en formativas? Sí, mi primera ida a préstamo es una decisión que tomo tras estar un año jugando pocos partidos y bueno, creía que era una oportunidad para mostrarme, para tener minutos, sabiendo de que en el primer equipo de Nacional éramos varios los delanteros, la mayoría eran de renombre y yo sabía que con ese técnico y en ese equipo no tenía lugar. Y volvés a Nacional después de ese paso por Central, tampoco se te dan las cosas como vos esperabas y volvés a salir a Racing en este momento, que acá sí empezaron a llegar los goles de Cauterucho que venían en las formativas, que no se daban en Central, que no se daban en Nacional, pero sí se empezaron a dar en Racing. Igualmente en Central tuve la posibilidad de afianzarme, por decirlo de alguna manera, porque jugué todos los partidos,
convertí varios goles y llegué con otra mentalidad a Nacional. Después tuve la desgracia de sufrir una lesión, también estaba el mismo técnico que había estado antes de que me vaya a préstamo, lo cual provocaba de que no tuviese ese lugar. Por eso también nuevamente decido irme a préstamo en busca de esa continuidad y de generarme en mi cabeza esa confianza de saber de que tenía las posibilidades para poder jugar. Y volvés a Nacional después, nuevamente en tu tercer periodo, con Juan Ramón, con Carrasco. ¿Qué te dijo? Es claro que los números también en Nacional se te empezaron a dar la continuidad, empezaron a caer de a poco los goles también, pero ¿qué importante fue Juan Ramón en ese proceso en el tercer periodo de Nacional? Sí, sumamente importante. Yo venía de un año de jugar de todos los partidos en Racing, de jugar Copa Libertadores. Estaba con mucha confianza, con muchas ganas y me sentía capacitado para poder integrar el plantel de Nacional. Y me tocó estar con un técnico que me dio la posibilidad, que confió en mis aptitudes dentro de la cancha y bueno, que después lo pudimos plasmar. Fue un semestre, pero me dio la posibilidad de tener minutos, de convertir goles y bueno, lo que sucedió después es mi venida acá a la Argentina. Hablamos un poco de lo que fue el paso también por Racing. Quiero remarcar esto porque, hablando con otros jugadores también me manifestaban que no es lo mismo estar jugando en un cuadro en desarrollo, jugar contra un grande, la motivación es distinta. ¿Vos cómo lo viviste? ¿Estando en Racing, estando en Central? Sí, siempre digo que todos mis pasos por todos los equipos fueron sumamente importantes y me parece que Racing fue fundamental en mi carrera. Primero por lo que decía de tener continuidad, pero principalmente me ayudó a confiar más en mí, a saber de que tenía que estar convencido para, bueno, plasmar todo eso que tenía en mi mente dentro de la cancha y bueno, me dio la posibilidad también de convertir muchos goles, que bueno, que eso también era lo que diría. Y después saltando ahora nuevamente al paso por Quilmes, ya me mencionabas anteriormente que la B no es un campeonato fácil, que en ese momento no lo era por lo menos, con varios equipos peleando también, estaba Rosario Central, estaba River. ¿Vos cómo lo viviste de estar jugando en Nacional, alternando en Racing, Central, pasar a un equipo de la Argentina y después todo lo que te pasó a vivir, lo que te tocó vivir obviamente? Pero ese paso por Quilmes, ¿cómo fue? Sí, en ese momento fue una apuesta grande de mi parte porque venía a la Argentina con un equipo que estaba peleando por no descender, pero sabía que era una buena vidriera y que me iba a servir para seguir fogueándome, para tener minutos en cancha y para estar en otro tipo de competiciones como sabemos que es el campeonato argentino que es un momento intenso. ¿Qué recuerdos tenés de ese Quilmes o un momento difícil que te haya tocado vivir estando en ese equipo? Y al principio fue difícil porque no encontrábamos la vuelta y no ganábamos, pero la verdad que más allá de que el primer semestre me toca descender con Quilmes, la satisfacción que tuvimos de ver un equipo que no se entregó hasta que ya no tuvo más chances, llegamos al último partido con chances de no descender y bueno, eso también la gente lo retribuyó, se dio cuenta y vio que el equipo no se entregó y que peleó hasta el final. Ya, antes de ir a la pausa quiero que me menciones o que me digas cambios del fútbol uruguayo al fútbol argentino. ¿Qué cambio notaste a primera instancia de que dijiste, bueno, en Uruguay era así, acá en Argentina me topé con una cosa totalmente distinta? Sí, me parece que es un fútbol de más ida y vuelta y de más intensidad. Después es bastante parecido, se juega fuerte, tenés jugadores de buena técnica y jugadores que por ahí no tienen tanta técnica pero te la hacen sentir, pero me parece que la diferencia más notoria es la intención. Estamos con Martín Cauterucho del nuevo Gasómetro, una breve pausa y seguimos hablando con el máximo goleador de la formativa de Nacional y actual jugador de San Lorenzo. Palladium Business Hotel, un nuevo concepto en hotelería ejecutiva en el distrito financiero del World Trade Center,
presentando una opción flexible y adaptable a las exigencias corporativas. Tecnología y confort que satisfacen las expectativas de quienes confían en nosotros. Y una versátil propuesta para eventos corporativos en nuestras salas Millennium, Business y Stellaris, perfectas para seminarios, lanzamientos y todo tipo de reuniones empresariales. Descubra más en www.palladiumhotel.com.uy. Oferta especial, tarifas desde $69. Caricaturas Nico Méndez. ¿Querés tener un trabajo divertido, diferente, con una calidad de nivel internacional? Caricaturas Nico Méndez. El artista plástico que es furor en Uruguay, premiado por sus obras y reconocido por todos los famosos. Si querés una caricatura de tu ídolo o personalizada, búscanos en Facebook, Caricaturas Nico Méndez, y coordina tu pedido. Seguimos en Ídolo con Martín Cauterucho y estamos hablando antes del paso por Quilmes. ¿Cómo era Ricardo Caruso Lombardo, un DT mediático en su momento y lo sigue siendo hasta el día de hoy? Sí, con nosotros un técnico tranquilo que trabajaba y bueno, nosotros nos dedicábamos a jugar. Sabíamos que estábamos en un principio, en un momento complicado y bueno, él también un poco alivianaba lo que era la presión, pero bueno, después nos tocó mantener una regularidad en el juego, obtener varias victorias, lo cual provocó que el plantel esté mucho más tranquilo que estaba. En 2013 llegas acá a San Lorenzo, un plantel repleto de referentes, bueno, el Pipe Romagnoli, Néstor Ortigosa. ¿Cómo fue llegar y tener a esos nenes acá en el estadio? Y para mí fue un paso muy importante, lo tomé como algo importante, con mucha responsabilidad y sabiendo de que venía a un equipo que está acostumbrado a ser favorito y que está acostumbrado a pelear arriba y bueno, por suerte tuve estos dos años cosas muy buenas, como jugar la Copa Libertadores y obtener un campeonato local que no es algo. Se da también un buen arranque en lo personal para vos, porque arrancás marcando goles contra Olimpo, seguís en una racha positiva también. ¿Cómo influye esto para vos personalmente? ¿Cómo influyó también en su momento en tu cabeza? Por ahí no estar teniendo la continuidad que vos querías en Uruguay, pasar a Quilmes, ascender, y de repente también tener acá la continuidad que tenías en San Lorenzo, con haciendo goles también. Sí, fue una carta de presentación muy buena. En mi partido de debut oficial me toca marcar los dos goles y obtenemos la victoria por 2-1. Entonces eso era como dejar tranquilo a toda la gente de que habían traído lo que estaban buscando. Y para mí fue algo muy bueno, me dio mucha seguridad y tranquilidad a la hora de jugar. Hay muchos clásicos en Argentina. Está el principal de San Lorenzo, que es Huracán, pero después hay otro, a diferencia de Uruguay, que está Nacional Peñarol. Acá tenés un San Lorenzo Boca, un San Lorenzo River, Independiente, Racing. ¿Cómo se toman estos partidos o cómo lo vive la gente, cómo lo viven ustedes? Con mucha intensidad y nosotros con responsabilidad, sabiendo que son partidos que tenés que ganar y que estás obligado a dejar todo dentro de la cancha. ¿Y adentro de la cancha cómo es un San Lorenzo Huracán? Y bueno, es un partido intenso en el cual se combinan muchas cosas y principalmente el barrio y toda la historia que eso conlleva. Así que bueno, como te decía, nosotros lo tomamos con mucha responsabilidad y bueno, por suerte me ha tocado ganar, que eso es también importante. Lo veníamos hablando antes también, en tu mejor momento en San Lorenzo se da la particularidad de tener la lesión contra los Rosarios Centrales, la rotura de ligamentos, y lamentablemente te toca estar afuera durante todo el proceso de la Copa Libertadores, hasta dos fechas antes de terminar, que después se da coronándose con San Lorenzo campeón. Pero ¿cómo fue este proceso de lesión? ¿En qué momento te agarraba vos? ¿En qué momento pensás que te agarraba esta lesión? Y en un momento muy bueno futbolísticamente hablando, jugando, y bueno, si te pones a pensar y elegís un momento para
para que te pase, dentro de todo estaba en un club que me quería, que venía jugando y que me brindó todas las posibilidades como para hacer la mejor recuperación posible. Así que eso lo agradezco, lo atesoro y lo tomé como una prueba más, un obstáculo más que tenía que sortear. Y tuviste un proceso largo que me imagino muy importante también, el apoyo de la familia, de los amigos, de la gente cercana, obviamente el plantel, la gente de acá de San Lorenzo. ¿Cómo hiciste para estar tan fuerte de cabeza, sin bajar los brazos? Porque otro jugador, por ahí en tu caso, dice, no, ya está, dejo todo acá, la verdad esta lesión no es para mí. Y toda esa gente es sumamente importante, que te tiene que acompañar y apoyar, pero lo principal es tu cabeza, es lo que vos te proponés y a dónde vos querés llegar. Mi cabeza estaba no quedarme por el camino y seguir avanzando. Entonces lo tomé como un desafío, lo tomé como lo que te decía recién, un obstáculo que tenía que sortear y bueno, por suerte ya lo pasé. Vamos a hacer una cronología lenta pero rápida a su vez de la Copa Libertadores, lo que fue esa Copa Libertadores, la primera del club acá de San Lorenzo. Se da la particularidad de que la fase de grupo no es como se esperaba, clasificando a último momento. ¿Cómo lo viviste vos desde afuera? ¿Cómo se vive justamente ese momento desde afuera? Y desde afuera se pasan muchas cosas por la cabeza y es muy difícil. Nosotros dentro de la cancha no nos damos cuenta lo que se produce y la tensión que hay de la gente que le toca estar afuera. No solo los que no juegan, sino de toda la gente, y la verdad es que lo sufrí muchísimo, sufrí más toda la primera etapa que el final, que fue cuando me tocó jugar y bueno, todos esos nervios o esa tensión o esa presión que hay la sacás dentro de la gran realidad. El objetivo tan anhelado es pasar a octavos, y pasan octavos, y en octavos un rival complicado, los brasileños siempre son complicados, y se le da la clasificación a cuartos, pero con una decisión por penales ahí apretada y ajustada. Sí, fue un proceso que se sufrió, pero que se disfrutó muchísimo por la calidad de rivales que se dejaron por el camino. Más allá de que en la semi y en la final, por nombres no eran dos equipos históricamente fuertes, no nos olvidamos que bueno, en todas las fases previas eliminamos a equipos con mucha historia. Y sumamente difícil. Y bueno, después en la semifinal se viene un rival que, como decías vos, no es un rival de renombre, Bolívar, se da la victoria allá en Bolivia justamente 5-0. ¿Cómo fue también la vuelta? ¿Se jugó más eliminado? ¿Cómo lo viste vos particularmente estando ahí mientras fuera y no? Porque ya estabas ahí prácticamente como para ser tenido en cuenta, pero ¿cómo lo vivieron ustedes? Sí, ya en esa fase yo ya estaba apto para jugar y bueno, desde mi punto y estando en la orden es otra la tranquilidad, pero obviamente más allá de la ventaja que habíamos tenido y la alegría que nos veníamos, se vivía un clima de estar expectantes porque bueno, era algo que no se nos podía escapar de las manos. Hablaba un poco de la final, yo miro ese arco que tenemos ahí, la primera jugada que se me viene a la cabeza es centro de Cauterucho, mano del jugador paraguayo, gol de Ortigosa. Sí, sinceramente fue una final en la cual sí había bastante tensión. Obviamente que nosotros éramos los favoritos y por ende se vivía un clima pesado, intenso y teníamos obviamente por ser una final y con el rival que nos tocaba la obligación de ganar y de volvernos a ganar nuestra casa. Y aparte también de que era la historia del club, ganando la primera Copa Libertadores, no es para menos, con todo el estadio repleto, gente que quedaba afuera, que se moría por entrar también. No me quiero imaginar la cantidad de gente que te había pedido entrar también. Pero después del partido fue un uff, ya está, pasamos lo más lindo. Y hoy ven los videos, ven los goles y te cae la ficha, o todavía cuesta creer que soy campeón de América. A mí cuando me cae la ficha es cuando festejo. Salimos a la calle y no paramos de ver personas y no ver calles, sino ver todo el mundo ahí acoplado festejando con nosotros. Creo que ese es un momento que nunca me lo voy a olvidar y que lo disfruté muchísimo. Hablamos un poco del Patón Bauza, de cómo es y cómo fue también en tu proceso que tú te lesionabas.
una persona muy sincera, que desde el primer día, cuando yo estaba lesionado, me dijo que confiaba en mí y que creía en mis condiciones. Una persona, además de sincera, muy recta y trabajadora, y que nos dio toda su experiencia en este tipo de competiciones, nos dio su tranquilidad y bueno, nos ayudó también a poder lograr este título que era tan anhelado. ¿Cómo ha sido tu relación con los técnicos a medida que ha pasado tu carrera? ¿Siempre fue la misma o ya la relación que tenías por ahí con un pibe de 12, 13 años en las formativas pasa a ser distinta a que tenés a lo que sos ahora, 26, 27 años? No, siempre traté de mantener esa distancia y de tener una relación técnico-jugador. Nunca me gustó y no creo en la amistad entre un técnico y un jugador. Sí creo en el trabajo y en lo que te puede brindar el conocimiento dentro de la cancha. Te propongo una última pausa cortita y ya terminamos el programa, hablando un poco también de lo que fue alguna anécdota con Luis Suárez, que te une una buena relación con Luis. Recién hablábamos también fuera del micrófono de lo que era también el proceso formativo de Fornaroli, Suárez, Cauteruccio, de todo eso vamos a hablar después de la pausa, una nueva pausa ahí en Ídolos y seguimos con Martín Cauteruccio acá cerrando el programa. Palladium Business Hotel, un nuevo concepto en hotelería ejecutiva en el distrito financiero del World Trade Center, presentando una opción flexible y adaptable a las exigencias corporativas. Tecnología y confort que satisfacen las expectativas de quienes confían en nosotros. Y una versátil propuesta para eventos corporativos en nuestras salas Millennium, Business y Stellaris, perfectas para seminarios, lanzamientos y todo tipo de reuniones empresariales. Descubra más en www.palladiumhotel.com.uy. Oferta especial, tarifas desde $69. Caricaturas Nico Méndez. ¿Querés tener un trabajo divertido, diferente, con una calidad de nivel internacional? Caricaturas Nico Méndez. El artista plástico que es furor en Uruguay, premiado por sus obras y reconocido por todos los famosos. Si querés una caricatura de tu ídolo o personalizada, búscanos en Facebook, Caricaturas Nico Méndez, y coordina tu pedido. Seguimos el Ídolos con Martín Cauteruccio, lo hablamos antes de la pausa también, esas anécdotas que me imagino que van a dar montones con Luis. Contame un poco cómo era Luis en el día a día, en el vestuario, cómo era también antes de llegar a primera y bueno, convertirse en todo lo que soy, que es nuestro máximo exponente uruguayo a nivel mundial. Una persona sencilla y que le gusta lo que nos gusta a todos, primero jugar al fútbol y después las cosas cotidianas de la vida. ¿Alguna anécdota que tengas como para contar del vestuario, de lo que le haya tocado vivir? Y siempre era de los primeros en bromear. Una persona con mucho sentido del humor. Sí. Siempre le gustaba estar en uno. Después anécdotas, ¿qué te puedo contar? Después de entrenar íbamos a mi casa, por la casa de él. En verano y agarrábamos la bici, obviamente teníamos una sola y lo hacía pedalear a él, nos íbamos del cordón hasta Positos y bueno, era él el que le tocaba pedalear todo el viaje, así que siempre se quejaba porque tenía que hacer el trabajo más pesado, pero bueno, eran lindos momentos porque pasábamos todo el día juntos y disfrutábamos no solo del fútbol sino todo lo demás, de ir a la playa, de compartir una tarde, un mate, un amigo, amistad. Que eran cosas lindas y que también se agarró. Yo recuerdo en el 2008 una nota que le hicieron a Luis, en el Estadio Centenario, Marco Vitete, le mandamos un abrazo, que textualmente te lo voy a leer, dice: mi deseo es jugar con el Caute, el Boche y el Tuna Nacional. Y sí, fueron muchos años, yo te digo, nosotros... En primera estamos hablando. Sí, en mi caso entré a los 12, 13 años y Luis venía de un par de años antes, que también estaba
estaba el Bocha y el Tuna también, el Cava, el Caballero, éramos 5, 6, 7 que siempre estábamos juntos para todos lados y nos tocó 8, 9 años de juveniles juntos, que bueno, que esas son cosas que aún recordamos. ¿Se hacen amigos en el fútbol? Sí, obviamente que después con tu carrera y viéndolo hoy estamos todos separados, pero sí se ha generado, ya que lo nombramos con Mati, con Tuna, con Cava, una relación realmente que quizá no tanto de amistad, pero un compañerismo que hasta el día de hoy si nos juntamos podemos recordar a miles de amigos. ¿Cuánto tiene que ver el estar bien de la cabeza en momentos complicados de tu carrera? Porque me imagino que no, ya lo hablamos anteriormente, no debe ser fácil estar con la cabeza metida, por ejemplo, en el momento que no te tocó estar con la continuidad que querías en Nacional, estar en el momento de la lesión. ¿Cuánto tiene que ver estar bien de la cabeza? Y es primordial. Es lo que te saca de los momentos malos. Y después, obviamente, tenés que acompañarlo con todo el trabajo y la dedicación que tiene el fútbol. ¿Qué enseñanza te dejó la derrota? ¿Qué enseñanza te dejó el triunfo? Yo creo que de todo siempre tenés que sacar lo positivo y lo principal, a mi entender, y que creo que soy una persona que ha pasado por no solo varios equipos, sino equipos que pelean arriba y equipos que pelean abajo, es tratar de tener la cabeza bien puesta, de saber que tenés que primero ser un profesional y dedicarte al máximo en esta carrera que a mi entender es lo más lindo que nos puede pasar. La unión en el grupo y algún relacionamiento, ¿es lo clave en esto del fútbol? Sí, a grupos unidos me parece que se logran mucho más cosas que grupos que quizás no tienen tanta relación. ¿Te arrepentís de algo en tu carrera, Martín? No, sinceramente estoy contento con todo lo que tengo y estoy expectante y deseando todo lo que va a venir. Por último, para hablar justamente de lo que va a venir, ¿metas o sueños por cumplir? ¿Algún lugar donde te gustaría jugar y sabes que es accesible para que vayas? Sí, a mí me encantaría jugar en Europa, en Italia más precisamente, y otra de las cosas que sé que en algún momento se me va a dar es poder vestir la camiseta de la selección. Hablaste de la selección y justamente se me vino una pregunta a la cabeza. En esto de que en estos meses no estuvo Suárez, estuvo Cavani medio ausente también, ¿se te pasó por la cabeza también capaz que el maestro Mesita o lo dejaste medio en segundo plano? Me voy a enfocar en San Lorenzo. Primero, soy consciente de que si yo no hago las cosas bien en San Lorenzo, no voy a tener ni la más mínima chance. Después que logré la continuidad, siempre obviamente trabajo pensando no solo en rendir más acá en San Lorenzo, sino en poder tener esa chance. ¿Soñás con volver a Nacional? Imagino que sí, pero yo sé que ahora no es el momento porque estás bien acá, como decías, querés jugar en Italia. ¿En qué momento pensás vos volver a Nacional? Sinceramente hoy no lo pienso, pero sí es algo y es un sueño que voy a cumplir, como también le pasará